Hello, una semana más. Esta semana temática cambio de roles. Me dijeron que lo hiciera, pero yo decidí igual venir de mujer porque iba a parecer básicamente una lesbiana de hombre. Tus labios de rubí, de rojo carmesí. Hola, mi amor. Quiero que me digas tu nombre. Mi nombre, Ángelo, pues. Vengo una boca rosa. ¿Y de mujer? No tengo. Nicky Hilton me llamo. No tengo. ¿Por qué Nicky Hilton y no de Nicky Derby? Nicky Palman. Oye, la temática era de hombre. Hoy día, ¿por qué no venís de hombre? ¿Cómo? ¿Y vos por qué no tampoco? No, porque yo iba a parecer una lesbiana. Tú lo sabes. Yo tengo ese problema hace años. Mira cómo me estás enfocando. Sin pecho. ¿Qué andas robando ahí, delincuente? De varón, pero bien, maquillada igual, mi guagüita. Mira, siempre hay que echarse un poquito de estuco en la cara porque hay para el escenario de estos teatros. ¡Ella! ¿Te acomodó la temática de hoy día o te sentíme incómoda? No te ves nada de mal, déjame decírtelo. Es que ando un poquito apretado. Me gustó. Hay que hacer cosas diferentes. ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Estás clara que te acomoda la temática, pues? Porque hoy día subiste una foto a redes sociales que está de bien vestida de mujer hace años, señores y señores. ¿Tu nombre de mujer? Preséntate. Javiera Ferrada. Todas tienen nombre. Son tan patúas. ¡Oh, llegó el garzón de la Vega! Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero. ¿Quién soy? El pingüino. Yo soy George Michael. Vos sois como enferma. Definitivamente, porque mira, George Michael, ¿tú alguna vez lo viste vestido así? Como un garzón de la Vega. ¡Hay pescado frito y paila! ¡Alexander Diamond! ¡Alexander Diamond! ¡Ay, me confundí! Oye, ¿qué nos va a mostrar el día de hoy? Otro power, ¿qué más vamos a hacer? Otro power. Pero con poca coreografía, porque no puedo bailar tanto en tacones. ¿Te incomodan los tacones? ¿Estás pulposa para abajo? Sí, estás como con dedo de camello. Traté de hacer un show bien woman, bien femme. Hoy vengo de Juanga. ¡Querida! Oye, vos de Juan Gabriel, ¿y en qué minuto le dijiste que Juan Gabriel tenía los ojos verdes, turquesa? Lo que pasa es que no me puedo sacar mis ojos naturales, pues estáis para hacer el show. Estas viven en una falsedad día y noche. ¿Qué voy a hacer? Hoy día es ridículo. ¿Sabes tú qué crees que puede ser eliminado el día de hoy? Te estamos quedando poquito, ¿ah? Sí. Pero yo creo que puede ser... ¿La Maison? ¿Quién quiero que se vaya? La Isidora Montero. Algo yo cuando llegué hoy día, yo arreglando mis pequeños detalles, esta viene y me dice, amiga, ¿cómo estamos, pues, colega? Yo dije, ¿colega? ¿Colega? Yo indignada me fui a Andrés Marco y dije, a ver, ¿qué está pasando? Y me enteré que estaba ahí de animadora de backstage. Hay que felicitar a la prima. Soy falsa, maricona y cínica. ¿Saben qué? Estoy feliz. Ustedes me ven que yo ando con carterito porque hoy día yo igual temo. Yo vi a harta gente. De hecho, hay un delincuente que yo vi en May, que andaba robando. Mira, foca para allá. Dime, al tiro, si vos soy el mechero. Sí, obvio, internacionales. Varios de tus compañeros dijeron que querían que tú te fueras. Déjame decirte al tiro porque tú no llegaste la semana pasada, ocupaste tu comodín y todo el huevo, pero varios de tus compañeros aquí ocuparon las pantallas en el canal FEM, obvio. ¿Por qué no vino? Porque sabía que la iban a nominar. Esto yo lo voy a dejar ahí porque creo que quizá ella como novata en todo este ambiente aún no entiende el sistema y el verdadero sentido del arte. Había tenido una actitud que no correspondía al... exigirle prácticamente al público que estaba detrás tuyo que no aplaudiera el show de Víctor Miranda y Isidora Montiel. Obviamente ocuparon esta plataforma porque es la única que van a tener o que tienen en este momento. Con Víctor no tengo nada que competir. No es nada, no es nadie, no va a ser, no va a dejar de ser. Muchos años ya he estado acá chupando pico para tener también pantalla, pero a mí no me interesa. Yo no tengo miedo a perder esta plataforma. Si alguien me va a encarar y me tiene que decir algo, yo tengo que pararle los carros, yo lo voy a hacer. Yo no voy a estar acá para salaviar a nadie, ni a ningún participante, ni a nadie que sea de alguna jerga mayor. No estoy ni ahí. ¿Hiciste
o no lo que dicen tus compañeros? Es que no me hiciste esa pregunta, pero si tú me preguntas eso, obviamente que sí, y no digamos al público, porque yo no sé para todo de hablarle a alguien, te imaginas que era público de ella y me decían, ¿qué te pasa, maricón? O me sapeaban, no, pues, a mi gente que estaba ahí pensando. Entonces yo me aseguré, yo dije, por ellos no voten, solo por mí. Qué bueno que se arrepienta y que para esto le enseña a crecer. Ah, ¿no se arrepintió? Bueno, entonces no va a crecer, no, nunca, si va, no se arrepintió. Va a quedar pegada, porque humillar a un compañero en el escenario nunca se hace, siempre se respeta, si no te gusta... Te pones en mute y chao. ¡Que venga la reina! No, no sé, aunque te hagáis la femenina. Es como el Nacho, el casado con hijo, el Nacho, el como un gorila. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla ni tiran pa'lante? ¿Me dejaste en negra? ¿Te dejé negra? Sí, te veías estupendo y lo hiciste muy bien. Ella le gusta que le dé duro y se la coma. Ella le gusta que se la coma. Ella le gusta que le dé duro y se la coma. Espero que hay para la otra prenda y se enfoque en hacer buenos shows, en no hacer tanta estrategia, que andar grupitos y andar amenazando a los compañeros. Mira, yo no voy a grabar contigo si tú no ponías esa cara sexy que pusiste. ¡Ay, no! La verdad que estoy súper cómodo, estoy feliz. Sin tanta peluca, sin tanta truco. Igual extraño... Igual que hay siempre sin peluca, po. Claro. Y decir aquí que la compañera acá presente no tiene nada de maquillaje. Porque hay otras personas que hacían de hombre, pero igual se echaban su manito de gato. Es que esas son tan, pero tan mujeres que se maquillan hasta para dormir. No, que se quede hombre, pero hasta me calentó. Yo creo que tengo los pezones duros. Saludos a Titi. ¡Uy! ¡Hola, Titi! ¿A vos cómo se te ocurre hacer a Bruno Mars si soy igual a Charliza? No puedo verte triste porque me mata. Vos soy bien ridícula. Vos no te sabías la letra. Si vos vayas a ser de hombre, tenés que aprenderte la letra. Va encima ella cantando la letra y así. Y el micrófono por abajo. Tenés que tener el micrófono si estáis cantando. Yo creo que te hubiera beneficiado más si hubiera salido sin micrófono. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó si gané? Mira, yo lo único que te voy a decir es que soy una vieja ridícula. ¿Vos te creíais sexy? Erais como una babosa tirándole sal. Uno se cree el cuento haciendo mujer, pareciendo mujer, teniendo las curvas de una mujer, hecha con pura esponja, también puede dar la ilusión de hombre, ¿ya? Pero vos después tenías que hacerte la maricona con el... Yo vi a la gente caliente gritando como estuvieran en el programa El Sábado Gigante, así... Mira, yo creo que la gente, más que apoyándote, la gente gritaba que te bajares. La Agustina con el pelo suelto en vez de loco, mía, weona. ¡Loco, box! Se parecía a Marco Antonio Solís, travesti, la weona, y tan maquillada, la estucaron tanto en ese camarín. La germanota hizo algo afeminado, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es cambiar los roles, niña, ¿hasta cuándo te vas a hacer la mujer? Está puro weón, no vayas a hacer la chucha. Ya me cansé, fuera de aquí, yo sé que hay mucha gente que desea. Tu pobre bailarín, su carita, él estaba cansado. ¿No te dio pena que te levantara, que subiera, bajara para arriba y para abajo, para hacer chupa dentro? Como que en un minuto yo dije, ¿Casey? ¿Casey Pop? ¿Eres tú? Fue mi favorito de la noche. Mostró cuerpo porque se depiló hasta el culo. ¿Viste que se depiló, pero hasta... Weona, me calenté. ¿Quedaste contento? Quedé contento, quedé muy contento, a pesar de lo nervioso que estaba, pero sí, quedé muy contento. Y hoy día, eliminada el día de hoy, Maddie Stevens. Me gustó la eliminación de hoy día, junto con lo que yo dije en el escenario. Si uno va a tirar pachotadas, uno tiene que decirle a la cara. Encontré justa porque en este caso el show se lo llevó el acompañante y no fue ella la principal. Yo estoy contenta, estoy feliz que esa mafia que empezaron a hacer se esté destruyendo de a poco porque... Así como empezaron queriéndonos sacar a nosotros, como sacaron, como lo dije hace semana atrás, a la Zuquita, al Trejo. También sacaron a la Caterina. Para atrás están quedando, po. Y de a poquito se van a ir yendo ellos, porque cuando quieren ser zorra, a zorra y media. Sí.
Le gustó que la Madi haya sido la eliminada esta semana, sí. Y que no haya grabado, se fue indignada. Bueno, mira, ese es un muy poco, muy pobre competidor. En verdad, hay que saber ganar. No habla muy bien de ella. No habla muy bien, hay que saber ganar, hay que saber perder. Ella ya venía con cosas anteriores, pero bueno, yo ahí no me meto porque conmigo no fue, por lo menos, pero esa no es la forma de hacer las cosas. Ya, los problemas que tenga con otros participantes, ya eso es con ellos, ya no me conviene a mí, pero igual yo sé que el que se iba a salvar era Francisco. De verdad que fue bastante difícil porque los dos han sido mis compañeros, me la llevaba muy bien con ellos. Es que voté por Liturra porque me dio pena. Realmente fue por eso, entonces, como ya el otro se iba a salvar, por eso voté por Liturra. ¿Qué te pareció la Alexandra, que se veía como macho dominante, activo, con lugar 21x8? Por ahí se rumora que tú ahí le contratas su servicio. Pero era un macho tremendo activo de 21x8. Yo te voy a decir algo, Thais, como yo ahora estoy pololeando, o sea, estoy casada, yo estaba así. Uy, no quería mirar. No quería ir. Pero así, mira, así. Cambiándose las calugas. No, la Alexandra Diamond, yo dije, mi guaguita la aplauden. Cuando salga su duelo, la aplaudimos. Que gane mi guaguita porque fue la mejor. Ganó el Alexander Diamond. Entonces yo creo que la Chanel estaba viendo la transmisión del Fausto. Ella nos llamó, se comunicó con la producción, dijo que ella necesitaba una doble. Que si tú podías hacer de doble cuando ella no, cuando estuviera muy cansada en algunas tomas, en cosas medias raras. No, o sea, yo feliz, pero no soy transformista, pues. Yo soy bailarín. Pero te sentí muy cómodo con ese papel. No, es que si hay que hacer siempre lo que la producción te pide. Si ellos piden una mujer, aquí la tienen. Vendo una boca rosa.